Cuando hablamos de compost, hay veces que la gente habla por ahí, ¿no? De un compost en un mes, en 2 meses. Es complicado. El compost en sí tiene que estar como mínimo 6 meses para sacar un compost de calidad. Que le aporto yo, por ejemplo, en este caso. En este caso, pues, lo animal sería el estiércol de las ovejas. El carbono, pues, lo que le aporto es algo de paja, restos de poda. Y lo vegetal, pues todos los restos de la casa, restos de fruta, de cáscaras de manzana, cáscaras de huevo, todo. Bueno, ahí se ven algo las lombrices, ¿no? Y bueno, ¿para qué lo uso yo? Yo lo uso sobre todo como mulching y la verdad que como fertilizante, la verdad que es el mejor abono que hay, es súper asimilable por las plantas. Sí, verá que cuesta bastante hacerlo. Después, en este caso, después el lixiviado, o sea, los que ya todos los líquidos de ellas van a este cubo, y después este cubo yo se lo suelo inyectar por el riego, por el gotero. Aquí, en este caso, cernimos un poquito, ¿no? Del compost, y lo que sale es esto. Esto es lo que sale. No puede oler mal, y en este caso está un poco húmedo porque está recién sacado. Cuando ya lleva un tiempo, cuando ya el compost está seco, o sea, esto serían las deyecciones de las lombrices, quedaría esto. Esto sería, ¿no? O sea, esto yo lo uso para semilleros, para todo, prácticamente, ¿no? Esto también se puede usar como té de compost. Podemos coger, mira, que hay alguna lombriz todavía, ¿no? Yo intento volver otra vez a ponerlas en la pila, ¿no? En la pila de compost. Podemos coger 1 kilo de compost, en este caso maduro, y 8 litros de agua. Lo tenemos como 5 días más o menos, ¿no? Dándole vueltas. No puede oler mal, ni puede oler mal, ni puede echar espuma, ni nada de eso. Y eso se le echa a las plantas. A las plantas pequeñitas se le puede dar por arriba, pero a las plantas más grandes, que están a punto de cosechar, yo se lo he hecho en el tronco. ¿Por qué? Porque por muy bien que esté hecho todos esos líquidos, todos esos abonos y todas las cosas que usamos, lo de la agricultura ecológica, pueden contener patógenos. En cualquier momento puede fermentar o puede hacer alguna reacción y después no los comemos. O sea, no puedo echarle ese líquido, por ejemplo, a una hoja de acelga que después voy a hacer un potaje. Se lo echaría en el tronco. Vale, eso es un apunte importante. Ahora le voy a echar aquí las borras de café, que también pues aportan estructura al suelo y al compost, pues es más cantidad. ¿Por qué tengo estos cartones de huevo? Siempre me gusta poner un cartón, intentar que sean cartones que no estén contaminados, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta taparlo para que quede bastante oscuro. Hay que tenerlo también resguardado de la lluvia, ¿sabes? Porque si llueve mucho, pues no lo lava. Entonces, y también intentar mantener una temperatura óptima. Si es mucho, podemos matar las lombrices. Y si es poco, pues no fermenta, o sea, y entonces no se iniciaría lo que sería la descomposición de los materiales, ¿no? Aquí vemos el té de compost. Es completamente negro, un líquido negro, pero vemos que no echa espuma, ni apesta, ni huele mal, ni nada. O sea, eso es un té de compost, pues bien hecho.